Colócate auriculares, manito. Y en el día de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal, en el cual, antes de comenzar, quería comentarte que si querés ganarte una skin totalmente gratuita, 100% for free, te invito a que mañana, 17 horas y todos los días, te unas a mi stream de Nimo TV, en el canal, obviamente, de Mobados, en el cual hacemos versus con suscriptores y contra suscriptores, uno contra uno e incluso dos contra dos, y obviamente, los que ganen se llevan skin. Así que sin más, los espero el día de mañana en Nimo TV, canal Mobados. Los demonios se bañarán en su sangre. La luz pertenece a los justos. Ahora sí, hablando del video del día de hoy, hoy le toca al señor Alucard. Muchos en los comentarios donde dije qué héroe quieren que traiga, dijeron Nana. A ver, Nana la hubiese traído, pero mi compañero Neox ya la ha subido a su canal y no quiero opacarle su contenido, o sea, quiero que su contenido llegue a tener la mayor cantidad de visualizaciones posible, por eso en la descripción y en el comentario fijado está tanto su canal como el video de Nana y las voces en Full HD de justamente ella para que las puedan oír al completo, ¿ok? La calidad de sonido con las que la sube es excelentísima, ¿bien? Pero hoy le toca, como pudieron ver, al señor Alucard porque fue el segundo más pedido. También otros héroes muy pedidos fueron Roger, Chou, etc. Pero chicos, recuerden, en el video donde mostré las voces, enseñé la lista. Son 20 héroes los que tienen las voces actuales en español, en el servidor avanzado. No más que eso. ¿Se van a ir agregando? Obviamente, se van a ir agregando. Pero Roger no está, Chou tampoco. Así que tengan paciencia, que esos héroes no hay forma de que los pueda traer porque aún esas voces no están agregadas. Sí están grabadas, mas no la han puesto en el servidor avanzado. Todo llegará a su fin. Nací rebelde. Intenta no arrastrarme hacia abajo. ¡Vete, oscuridad! ¡Disfruta tu última comida! ¡Vete, oscuridad! ¡Disfruta tu última comida! ¡Nací rebelde! ¡Ejecutado! No quiero morir. ¡Ejecutado! ¡Oh! Así que esta es la voz del señor Alucard por completo y quiero también aclararles algo. En la descripción y en el comentario fijado van a estar colocada la lista de los 20 héroes que actualmente tienen las voces en español en el servidor avanzado para que ustedes, dentro de justamente los comentarios de ese mismo, comenten cuál quiere que suba el día de mañana. Voy a estar haciendo esto en el video de la noche de todos los días para que ustedes ya estén acostumbrados a que en la noche se sube una voz de un héroe del servidor avanzado para que justamente sepan cómo es, ¿bien? Sin más, los dejo con el gameplay insano y distinto. Tenemos un gameplay distinto al día de hoy. Y no olviden, muchachos, seguirme en Instagram. El gameplay del día de hoy va a ser un poco distinto a lo que están acostumbrados ustedes. Estamos del lado rojo, porque aunque parezcamos del lado azul, es el lado rojo, ya que ven ahí el color de las torres, es rojo. Bueno, no tiene nada que ver, o sea, no importa nada, pero bueno. ¿Por qué subo un gameplay así? Nunca he subido un gameplay de este estilo a mi canal. O sea, el gameplay que viene luego de la información, ¿no? Pero dije, esta vez lo voy a hacer para cambiar un poco, ¿no? Porque siempre es el gameplay típico. Bueno, decidí probar una nueva build con Karina y emblemas. Y bueno, dije, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si realmente es worth it. Al principio no me fue tan bien en la partida porque claramente no teníamos un tanque. O sea, era un poquitito medio complicado que se dé bien esta misma. Aparte teníamos una ángela que es muy, muy molesta si no tenés un tanque. Si no tenés alguien que te sonee porque mete mucho. Teníamos acá arriba un Gusion que, bueno, se hacía toda la jungla en nada. Y yo fijándome y digo, la puta madre, ya lo hizo tan rápido. Entonces listo, me voy al blue tranquilito. ¿Cómo es el cambio este con Karina? Desde lo que serían los emblemas, va 3 de 3 en lo que sería aumento de poder mágico. 3 de 3 en lo que sería aumento de penetración mágica. Y el talento es 10% de descuento en la tienda, ¿ok? Básicamente ese es el talento que lleva con Karina. En el cual el único problema que tiene es la movilidad. Pero no tanto. Porque Karina, con esta build que le armo y con estos emblemas, tiene un daño que a los objetivos que hay que meterle daño los insta deletea.
Por ende, no necesitamos tener justamente ese burst, velocidad. Mírame, fíjense, me quedo acá esperando. Alguno de los dos me los voy a cazar. Sé que no tengo la ulti, soy nivel 3, ya lo sé. Entonces me caso ahí a la señorita Veneta. Pumbi, pasiva, y este men me stunea y parpadea. Yo pensé que se iba a ir a la base, no lo seguía. Tenía nivel 3 igualmente, no le podía ultiar. Me hice este ficho que está acá para ver si llegaba a nivel 4. Pero igualmente yo pensé que ya se había ido. O sea, por más que ahora no toque nivel 4, aunque lo hubiese tocado, me fijé por acá a ver si estaba y rápidamente me fui. Y el men no, seguía en el bush, o sea, un puto loco de la cabeza el Brody. Pero bueno, cuestión. Sigamos haciendo jungla, ahí tenemos la Ángela que ya está nivel 4, la Ángela, o sea, la Ángela super mamadísima en nivel en todo. El Gusion también, al principio en el early tuvimos una desventaja porque Karina es uno de los asesinos que más early, que buen early necesita y buena ayuda. Bueno, ahí le metí la ulti porque toqué nivel 4, me paré acá y le dije sorry. Ahí le escribí sorry en el chat, listo, seguí caminando. Y él me pone bien jugado. Ahí está, listo, es que yo me acuerdo de todo, man. Me acuerdo de todo. Bueno, cuestión. Luego de eso, me voy a hacer la cuna tranquilito. Ya vean la build cómo va haciendo. Las botas que me voy a armar son botas de penetración mágica, ¿eh? Esta build de Karina tiene mucho daño para que Karina justamente a los Alucards, a los Brody, a las Benedetta, a los Gusion, los insta delete. Igualmente, no es una partida en la cual sea fácil al principio. Bueno, este Alucard, pum, sí, reventado. Sí, a ver, no me culpen, brother. Nací para hacer KS. Y ahora decidí hacer Tortuga. Acá viene una controversia que muchos van a decir, oh, Prey, sos un remanco, ¿cómo vas a morir? Sí, a continuación muero. Pero en realidad, lo que yo me veía venir es una Ángela. Y yo sabía que el Gusion estaba arriba. Entonces dije, bueno, la Ángela me va a ralentizar, me va a meter daño. Entonces empecé a ver que me metía muchísimo daño y digo, bueno, listo, gasto la retri, a la verga, listo, ahí está. Me tiro la regeneración de vida, algo así para ver si puedo escapar, pero claramente no podía escapar. Muero. Listo, perfecto, morí. Pero ustedes pónganse a pensar, ¿qué es más worth it? Que muera una Karina a manos de una soporte sin asistencia a nadie de su equipo y que la soporte gane un poco de daño, un poco de oro, a que todo mi equipo gane todo el oro de la tortuga. Claramente el worth it es la tortuga al 100%. ¿Por qué? Porque le da oro a todo mi equipo. Bueno, ahí la Wan-Wan que casi se la saca. El Gusion que pobrecito estaba escapando de la Wan-Wan. La Ángela jugaba bien, ¿eh? La Ángela jugaba bien. Bueno, vuelvo a mí. Entonces, por eso, ya sabía que iba a morir cuando me quedaba menos de la mitad de la vida. Pero sin embargo, me quedé porque dije: capaz que escapo, pero me es mucho más worth it morir y hacer una tortuga y darle a todo mi equipo y darle un poquito de oro al support. Que me da exactamente igual. Bien, entonces muchachos, luego de esta, acá está el zoom que acierto la jungla. El zoom, miren esto el zoom. Un segundo, por favor. Acá le pongo, le escribo, zoom, a 7 botas. Y el meme dijo, zoom, no se juega con botas. Me lo escribió, no ahora, me lo escribió al final de la partida, cuando ya terminamos. O sea, bueno, los main zoom ahora, chicos, aprendan de este zoom super épico que desarrolló su propia build en la cual Zoom no lleva botas, chicos. Pero bueno, cada uno hace su locura. Bueno, fíjense cómo va la build. Las botas de reducción de enfriamiento. Ah, bueno, ahí le erré. En realidad no van botas de reducción de enfriamiento, aunque no afecta tanto porque no había tanta resistencia mágica del otro lado, sino que eran más bien blanditos. Pero las botas de resistencia mágica son para mí mejores en cuanto a cómo la lleva Karina. Bueno, acá le ulti al Alucard. El Alucard tiene la venganza. Yo sabía que venía Gusion, me voy para abajo. Ahí está, brother, le meto la pasiva, cayó con la pasiva, pero el Gusion me deletea porque tenía encima la Ángela todo. O sea, literalmente fue un bootcake que nos hicieron. Y el Zoom seguía sin las botas, ¿eh? El Zoom, chicos, sin botas. Ok, volvemos, acá estamos arriba, se está armando la gorda, lo están dando con toda al Gusion. Lo terminan deleteando al Gusion la primera vez que muere, si no me equivoco. Creo que es la primera vez que muere. Ah, no, todavía no murió, sigue con el 1-0. El que va mal de ellos es el Brody no va tan bien. Bueno, ahí termina muriendo nuestra Alice. El Gusion se salva por muy poco. La Wan-Wan, que bueno, hace lo que puede. A ver, a Wan-Wan no la dejaron ahí hacer su farmeo tranquila, porque como no teníamos tanque, iba 1 y 2 a la línea, la molestaban a la Wan-Wan. Bueno, yo acabo modificando la vida de la Lucar. El Lucar está con la mitad de la vida aproximadamente, lo pueden ver ahí. Igualmente lo ven abajo, o sea, yo calculo que ustedes lo ven abajo. Por eso no lo enfoco, no hace falta. Pero bueno, cuestión, el Alucard está con poca vida. Yo determino que podría ser buena opción meterme, pero me fijo si hay un blue.
El Blue está disponible, el Gusion estaba lejos, o por lo menos iba a demorar en llegar. Yo tengo la Retri activa, listo, nos vamos con la Retri. El Gusion ahí le va a tirar las dagas. Van a ver las dagas arriba a la derecha, en 3, en 2, en 1, ahí la ven. Ahí están las dagas, el Gusion diciendo dónde mierda está mi Blue, no está mi Blue. Yo esperando a ver qué pasaba acá. Si el Gusion se quedaba solo, lo deleteaba. Si el Gusion se iba a gankear, la Ángela quedaba disponible. Pero fíjense que Ángela justo ultea. Entonces yo voy a tratar de buscarla para cancelarle el ulteo y no puedo. Listo, el Gusion se fue a hacer la tortuga. Yo pensé que se había ido a gankear, por eso me dirigí hacia arriba para ir a robar jungla. Y cuando lo veo acá que está haciendo la jungla, digo, ¿qué carajo? ¿Está haciendo tortuga? Y ahí le doy, brother, ahí le doy, pasiva, pasiva, pasiva. Listo, Gucci, me llevo la tortuga, un bien jugado. Pa' tu casa, brother, pa' tu casa, brother. Bueno, a ver. Ahí tenemos vaqueando a la Benedetta y al Brody. Yo veo que le está dando al Brody, que si a él se mete es porque claramente el Brody tiene poca vida. Acá le meto la primera habilidad, esta que acabo de meter, es la mentira más grande de la historia. Esa Benedetta, estoy 100% y lo admito, Benedetta no merecía morir. Porque mi primera habilidad fue ejecutada una vez luego que Benedetta se haya movilizado. No lo sé, Moontoon ahí arregla esas cosas. Bueno, acá lo veo a la loca, miren el daño. Miren el daño, Miren el daño que llevamos. Y vos decís, ¿tenés mucha build construida? No, no tengo mucha build construida. Y no tengo mucho oro construido porque no tenemos, gente, no tuvimos un buen early game. Para Karina, el early game que tuve recién ahora está siendo provechoso, pero anteriormente no tuvimos mucho oro. El equipo enemigo tuvo mucho mejor early, mucho mejor farmeo. Y sin embargo, con la build y emblemas esta, nos va de 10, más que nada con los emblemas. Yo acá estoy esperando, o sea, estoy esperando que haya alguna kill. Lo veo que el Brody está por ahí, lo busco por arriba. Brody viene, pumbi, pumbi, pumbi. Daño, explotado. Solamente por los emblemas, gente. Solamente por los emblemas. Y algunos dirán, ¿y pero solamente por emblemas pegas eso? No, no solamente por emblemas pego eso, sino que también el talento, que me reduce 10% del costo de la tienda, hace que si no tengo un buen early, no se note tanto. O por lo menos se note un 10% menos, ¿me explico? Bueno, acá tengo de nuevo mi Blue. Todo tranquilito, el equipo enemigo está contra las cuerdas. Nosotros no teníamos ni una torre tocada, literalmente. Y bueno, la única que quedaba es esperar. Se viene la parte épica, gente. Bueno, ahí lo veo al Gusao. Obviamente, estaba esperando que se tire. No lo iba a buscar, estaba esperando que se coma el baiteo, porque claramente quería comerse esa Wanwan, que casi se la come. Pero Wanwan tocó una muy buena segunda habilidad y nosotros le metimos con Alice el daño y ya está. La veo Benedita que pasa ahí, tira la pasiva. Ahí está, tira la pasiva. El Zun arriba dándose vergazos contra todo Dios. Y veo que se va una Ángela. Ahí está. Veo la Ángela. Veo la Ángela que escapa y la Ángela ultea. Yo pensé que se había ido el Bush. A este Bush. No. Yo pensé que se estaba escapando con poca vida. En realidad tenía poca vida. Bueno, ahí muere Alucard. Y la tiene arriba Ángela. Yo pensé que el Alucard se había quedado para pegarme, pero no. Se escapó. Listo. A la mierda, Ángela. Listo. Meto la ulti. Pumbi. A casa. Y el Alucard que queda. A casa. ¿Quién viene acá? Dos más. A casa, brother. La Benedetta también a casa, brother. El Gusion. Ok, Gusion me mete el combo, le meto ahí. Yo tendría que haber esperado para ultear ahí. Me mete la retribución, meto la regeneración de vida, le meto la segunda, tiene una pasiva. Solamente necesito un básico, listo. Savage, manito. Una Savage easy peasy, ando en bici. Ahí respondí en el chat del... no del juego, sino de los comentarios del stream, porque vieron que en el stream te pueden comentar. Bueno, ahí le respondí, creo que ahí me quedé quieto en un momento. En algún momento creo que me he quedado quieto. En el cual le respondía, creo que era Fede K3, algo así, que había puesto Prey hasta una Savage y le puse ya está, brother. Ah, este Alucard que casi se muere, man. Casi se muere, brother. Ahí pienso en Bakier, pero digo, no, me regenero la vida con la jungla. Ahí está. Listo. Tenemos Lord, voy al Lord. Creo que les dije que vayamos al Lord ahora, ¿no? Ah, no, sí, porque puse bien jugado y quise poner a atacar al señor. Vieron que siempre cuando pongo bien jugado o cuando quiero poner a atacar al señor, siempre pongo bien jugado porque leerlo el botón. Siempre, literalmente, los que ven mis gameplays lo sabrán. Bueno, el equipo enemigo contra las cuerdas, ahí creo que se sacan una kill más, me parece. Y yo me golpeo tranquilito. A ver, la pasiva de Karina nos da este daño verdadero, que son 2100 puntos, si no me equivoco, el máximo. 2180, ahí está. Entonces todo Gucci, todo relajado. Creo que acá muere uno de nosotros, no lo sé. No sé si fue la Wanwan. ¿Que murió? Sí, la Wanwan murió. Mataron a Ángela y mataron a Brody, ¿no? O sea, los minions estaban súper desesperados por ganar la partida. Yo estaba totalmente tranquilo y totalmente relajado, porque dije, bueno, esta partida es de las típicas en las que el equipo se adelanta un poco y lo mato. Bueno, exactamente, me pongo en el bush. Alice hace muy bien huyendo, el Zun también esperando en el bush, y yo agarro por atrás.
me meto por atrás. No tenemos mucha velocidad de movimiento, pero yo sabía que ese Gusion no tenía mucho escape. Le metemos un poco más de daño por acá, se viene hacia mí, taca, taca, listo, toco más la primera habilidad. El Brody con poca vida, doble kill y la Benedetta, no sabía que Benedetta estaba por ahí. Yo pensé que Benedetta ya había banqueado hace un buen rato. Queda solamente la Ángela, me le voy para arriba, pero me le voy por arriba a tal punto que ella no me pueda ver en su radar. Ahí, y ahora pego el quiebre. Y le meto la ulti a la verga. Y le meto otra ulti. Y le meto otra ulti. Y ya está, GG boy. Easy peasy, ando en bici con la señorita Karina 3. La build esta es una locura. O sea, los emblemas estos es una puta locura. Es increíble, no... Siento que es como si fuera la Karina de antes. La Karina que todos conocíamos, que te metía un daño y te cagabas encima. Bueno, literalmente, o sea, a ver, fíjense, 19 kills en una partida de ¿cuánto? De 12 minutos, en el cual no tuvimos un buen early. Ellos no tenían tanque, nosotros tampoco. Teníamos un Zoom que no se hizo las botas en toda la partida y que en esta parte me escribió Zumba sin botas. Pero bueno, nada, GG boy. Karina con esta build que armé, súper fácil, súper rápida por los talentos. O sea, por el talento de 10% de descuento. No necesitamos tener un early excelente, con tener un early decente como el que tuvimos, ya está. Así que bien, gente, este fue el video del día de today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico y venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que pray. Juega 3. Una partida 3. Rach. Chau.